no, me voy. ¿Necesitas algo más? Nada, Carmen, gracias, nada más. En la nevera te he dejado comida para el fin de semana. Te he hecho empanadillas y natillas. ¿Has echado canela? Sí, claro, canela. ¿Mucha? Como a ti te gusta. Oye, ¿el fontanero que se vaya? No, me ha dicho que tarda unos 5 minutos más. Vale. Oye, me voy volando que llego tarde al colegio de mis niños, ¿eh? Sí, a la fiesta. No te preocupes. Bueno, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Oye, si me necesitas me llamas, que este fin de semana no voy a salir de casa, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Adiós, hasta el lunes. Adiós, Carmen. Señor. Señor. ¿Tiene para mucho? Esto está de pena, jefe. Lo que yo le diga, de puta pena, con perdón. Está podrido, tiene que ponerlo todo nuevo con PVC. ¿No se lo ha dicho la señora? No. No, la señora me dijo que usted ya terminaba. ¿Eso le dijo? Así de fácil, la señora. Tiene cara de comadreja la señora esa. Para mí que le falta algo así como un hervor. O sea, que ya terminaba, ¿no? Termine cuanto antes, ¿vale? Vale, vale, vale. Bruno, sí. Oye, voy un pelín retrasado con el informe, ¿eh? ¿Eh? Sí, que se me ha jodido internet. Que se me ha... Sí, que no me puedo conectar a internet para mandártelo, sí. Tengo el correo electrónico jodido. ¿Eh? No, nada, no. Que tengo aquí al fontanero metiendo ruido en la cocina. Vale. No, no, mañana, sí. Sí, mañana, no te preocupes, sí. ¿Has hablado con el abogado? ¿Eh? Bien, bueno, te lo mando por fax y tú lo lees en la oficina el lunes. Que te lo lees el lunes en cuanto llegue, ¿sí? Va, ahí, es que no oigo nada, es que hay un follón aquí del carajo. Vale. Venga, adiós. Adiós. Disculpe. ¿Tiene para mucho? ¿Por? Estoy trabajando y sus golpes me molestan lo suficiente como para querer saber para cuánto tiempo tiene. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo también estoy trabajando, ¿o no? A mí me han llamado para que arregle esto y es lo que hago ahora, que si estoy molestando, yo trinco mis cosas, me doy una puerta y adiós, muy buena. Vale, bueno, tampoco se trata de eso. ¿De qué se trata entonces, eh? Por favor, no. Usted limpiará todo esto, ¿no? Sí, señor, se lo voy a dejar como los chorros del oro. Y por el ruido no se preocupe, ya no voy a hacer más porque he dado con la avería, ya he dado. Vale, pues nada, termine cuanto antes, por favor, que es lo único que quiero. Como las balas, jefe. Y el lunes cuando vengo la comadreja se va a encontrar esto, vale, se va a caer, se va a caer de culo, ya lo verá. Bueno, vale. Ay, ahí viene, el carrito le hace un ruidito, cri cri, ¿no lo oye?
¿Qué? El eje, eso es el eje que está seco afuera y que le voy a echar una gotita de aceite. No, 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 déjelo, déjelo. ¿No quiere que le eche un poquito de aceite? No, no, que no, que no. ¿Solo un poquito? Que no. No, qué pena. Si es que el cri-cri ve con la... Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. ¿Sí? Oiga, pero ¿qué hace? Una pausa, jefe. Un receso. ¿Qué dice mi colega el sudaca? ¿Usted no le gusta el fútbol? El figo este es la pera de agua destilada. Claro que es que Portugal da fenómenos por un tubo. Usted no se acordará por aquí muy joven. Había un tal Eusebio... Señor, vamos a ver, señor. Sí. Deje todo y váyase. Pero, ¿cómo le voy a...? Le voy a dejar la cocina conforme. Sí, deje la cocina como está. Deje todo como está y váyase ahora mismo. No tengo ningún inconveniente en pagarle, ¿eh? Pero quiero que se marche ahora mismo. O sea que yo recojo los trastos y me la... Eso es, por favor. Sí, sí, apague, apague la radio, por favor. Ya no hay más fútbol, faltaría más, jefe. Recojo el aparejo, ¿eh? Le he dicho que se fuera. La natilla es una mierda. Ahora, la empanada, joder, primera. La comadreja es una empanadera cojona. Se va, os llamo ahora mismo a la policía. Mira. Tranquilo, cuelga. Dentro de un rato te llevo a una cabina telefónica. Bueno, estate tranquilo, chaval. Mira, solo quiero comer un poquito, echar un trago y relajarme un poco. ¿Qué hay de malo en ello? Mire, ¿qué hay de malo? Mire, llévese, haga el favor, llévese la empanada, la cerveza y váyase de mi casa ahora mismo. Váyase ya. ¿Y qué hago? Voy a la calle y me pongo a comerme esto en medio de la acera, como si yo fuera un par sin papeles de esos. ¡La leche! Mi padre, todos los cojos, todos los tuertos y todos los jorobados son una gente chunga, tienen mala leche, como si uno tuviera la culpa de lo que les pasa. ¿Qué quieres? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar, eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir a la policía? ¿Qué le vas a decir? Me cargué al fontanero porque se estaba comiendo la empanada y se estaba bebiendo mi cerveza. ¿Eso le vas a decir? O como no había forma de que se fuera de mi casa, le pegué dos tiros. ¡Pero tú estás loco, chaval! ¡Mátame donde se quiere! ¡Estás como una cabra, chaval! ¡Cálmate! Escúchame. Préstame atención, estate tranquilo y escúchame. Escúchame tres cosillas, ¿no? Primero, si me matas, te vas a chupar por lo menos 20 años en el talego. Y 20 años son la pila de años, créeme. Y segundo, para disparar un arma hay que tener huevos. Y tercero, ¿has visto la diestra? Claro, coño, sí. Con tu problemilla nos echó la mili. Y por eso no sabes manejar estas cosas. Estas cosas a mí me dan asco. A mí, las armas me dan asco. Yo no sé cómo hay gente que puede manejar estas cosas. Por favor, por favor. Vaya así. Has dicho por favor. Lo dices de verdad, de corazón, por favor, chaval. Sí. De verdad. Joder. Eso lo cambia todo, tío. Toma. Come un poquito, anda. Come. No. ¡Come, joder! Que hay mucha gente que se muere de hambre, de verdad. Tú nunca has pasado hambre, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué coño vas a saber de la vida? Si no, yo sí. Hay dos cosas que yo conozco. De maravilla. El hambre
Y la cárcel, la cárcel, toma, come, come, joder, come, coño, come, te lo ha hecho la comadreja, está cojonudo, cómetelo, te lo ha hecho la comadreja, ahora me toma para que beba, bebe un poquito, anda, toma, anda, para que lo tragues, trágatelo, traga, eso es, tómate el aperitivo, joder, no te pongas así, que ya malo. Por favor, por favor, llévese lo que quiera, porque... ¿Pero por qué cojones me está haciendo usted esto? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué cojones? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Quiere dinero? No tengo dinero, no tengo dinero. Quita. Yo no estoy aquí por el dinero. Yo no estoy aquí por el dinero. Yo estoy aquí por otra cosa, hombre. Yo estoy aquí por otra... Quita aquí el dinero. Quieto ahí, vea. Quieto, no te mueras, se te ocurra coger... Una pistola, estate quieto, Iván. Procura colaborar, ¿eh? Estate quieto aquí. A mí no me gusta la violencia. Eso es, echar las cosas con tranquilidad. Mucho más. Quieto aquí. ¿Por qué llega a esta situación? ¿Qué le pasa a esta situación? En tu vida has vivido una más divertida, coño. Quietecito. No me hagas que te sacuda un pistolet. Que te pego. Quieto aquí. Eso es. Colabora y todo va a ir mucho mejor. Si no va a pasar nada. Eso es, ahí está, mucho mejor y así podemos charlar tranquilamente. Porque te estás poniendo nervioso. Y si tú te pones nervioso, me pones nervioso. A mí también, cálmate, chaval, cálmate, no pasa nada. Pasa nada, de verdad. Créeme, me caso, joder, soy tu amigo, no pasa nada, vamos a jugar. Te propongo un juego, vamos a jugar a las adivinanzas. A ver si... Por ejemplo, a ver si adivinas cuánto tiempo hace que yo he salido del talego. A ver, ¿cuánto? Tú di una semana. Una semana. La primera vez estuve 4 años, de menor. Era yo menor. Luego 5 años en Carabanchel, otros 5 en Alcalameco y la última. Última vez. 11 años la última vez. ¿Cómo se pasa la vida, chaval? 11 años, qué barbaridad. La psicóloga... Me decía que yo tenía que reinsertarme en la sociedad. Reinsertarme. Pero no se deja. La sociedad no se deja el puñetero a la tía. No te deja, no. Tú no me has dejado, tú no me has dejado. Tú no me has dejado arreglarte el jodido fregadero, ¿no? ¿Por qué no me dejas reinsertarme? A ver. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Estás mirando el mono. El fontanero, ¿no? El pringao era fontanero. Estoy con él, le miro y me di cuenta y tenía el tío un anillo, una cosa enorme. Y le dije yo, oye, colega, ¿qué hace un fontanero como tú con un anillo como este? Porque España va bien, pero en fin, no es para tanto. Yo por curiosidad nada más que le diga, a ver, déjame, por curiosidad, créeme. Y el tío va, se resiste, o sea, se resistió, fíjate que... ¿Te gusta el anillo? Yo lo que quería era el anillo y el tío, y se resistió. El anillo, digas que no está bien el anillo. Que por cierto, una cosa. Tú que sabes mucho más que yo, dime, ¿este anillo es de oro o será de esos de pega del serrín que le ponían en el... Te estoy preguntando. Cuando yo pregunto una cosa, a mí se me contesta. Te estoy preguntando. ¿Este anillo es de oro o no es de oro? Sí, es de oro. Vale, como ya he contestado, ya no necesito que me des opinión sobre nada más, de manera que ahora te vas a callar. Cállate, cálmate, no pasa nada. Si esto es más que nada para que no coja frío. Esto es. Eso, ya está. Eso es. Y aclarado ahora este pormenor. Vamos a ir al armario. ¡Oh, no! Descuido. Aquí está. Vamos.
Vamos a ir al armario a ver si encontramos una ropa un poco más aparente, un poco más... Vamos, otra cosa, porque a mí esto del mono, no, yo no quiero ser fontanero. Yo quiero ser algo más parecido a ti. Y eso que no me dejaste que te engrasara la rueda ni que te arreglara el fregadero. Pero te perdono, yo soy así, yo soy así. Vamos a ver qué tienes por aquí. La ropa, qué gracioso, esto de la ropa tiene gracia, ¿no? Porque tú te viste de fontanero, eres fontanero, te viste de policía, eres policía, te viste de lo que sea, eres de lo que sea, eres de lo que te viste, manda, manda, cojones, a ver qué hay por aquí, la, esto, la, oh, mira qué bonito, qué color están, me lo dejas, me lo prestas, de verdad me lo prestas, ¿no? Vale, vale, ah, vale, vamos a la, vamos a esto por aquí, y esto, deténme, deténme, sujeta un momento. Fíjate, vamos a poner ropita, ropita nueva, vamos a poner muy buena. Y ahora, está bien, un poquito. Qué diferencia, macho, me siento mucho mejor así que no con el mono del fontanero ese de mierda que así me siento un poco como tú. Que por cierto, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Espera, visita. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Si viene visita, habrá que recibirla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Descuido! ¡Descuido! ¡Mira! ¡Mira lo que me deja! La masajista. Hola, buenas tardes. Marta está acatarrada. No ha podido venir hoy. Yo la sustituyo. Pase, pase. Gracias. Pase. ¿Y el paciente? El paciente está al caer. Ah. Sí. ¿Por qué no se sienta mientras le espera? Gracias. Yo soy su vecino, ¿sabe? Estoy guardando la casa porque está trabajando un fontanero. ¿Eh? ¿Masajista me ha dicho? Sí. Peligro, tiene un peligro. ¿Quién? El fontanero. Lleva 2 horas ahí, dale que te pego, pero a mí que no tiene ni la menor idea de lo que hace. Bueno, pues ya. ¿Me ha dicho cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Ana qué más? Solo Ana. Ana, solo Ana. Ana, solo Ana. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Cualquier cosa, lo que le apetezca. Vale, un poco de agua. ¿Un poco de agua? Nada más y nada menos que un poco de agua. Con permiso. Ha comenzado la sesión. Te propongo un brindis por la fisioterapéutica. Mm-hmm.
vodka, tómatelo, está muy bueno. Es como uno de esos masajes que tú das, pero por dentro. ¿Dónde vas? Anita, ¿dónde vas? Mira lo que tengo en la mano, Anita, mira. Mira, ven aquí. Ven aquí, vamos. Vamos, ven. Vamos, no te hagas de rogar, Anita. Ven aquí. Descansad, vamos, vamos. Vamos. Siéntate aquí. No tengas miedo. No tengas miedo. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No me gusta a mí la violencia. Quieta. Eso es. Cruza las manitas y tranquila. 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 Oh, mira qué feliz. No te va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso es. Si colaboras, no pasa nada. Ya está. Ahora estamos. La, perdón, con permiso, esto que tienes aquí, que esto que cacharros, esto no sirve para nada. Ahora vamos a ir a la camita, Anita, que es una camita muy cómoda, muy tranquila. Ya, todo va a ir bien, ya verás. Ah, y de paso te voy a presentar a tu paciente, que por cierto, no sé. No sé ni cómo se llama. Hala, vamos, vamos, tranquilo. Vamos, 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 Anita. Vámonos, Anita. Aquí te traigo la masajista. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que has tirado? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ven aquí. A ver, ¿qué dices? ¿Qué pasa? En unos minutos, en cuanto venga la poli, te vas a enterar. Vas a hacer que me enfade. De verdad, se lo digo en serio. La comisaría está unas manzanas de aquí. Y cuando yo me enfado... En cualquier momento llegará la policía. No sé lo que hago, no sé lo que hago. Estás quieto. Lo siento, cariño, pero nuestra luna de miel va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Estarás contento, estarás contento. Ya lo has conseguido. Me has enfadado. Me has enfadado, de verdad. Y total, ¿qué es lo que yo te pedía? Vamos a ver, ¿qué te pedía yo? Nada, arreglarte el fregadero, picar algo, tomar un traguito, charlar contigo, un poco de vida social, en definitiva. Lo que me dijo la psicoanalista. Y tú lo has tenido... ¡Me has tenido que joder todo! Aún estás a tiempo de pirarte antes de que se compliquen más las cosas. Escúchame, aquí el que decide lo que se hace soy yo. ¡Aquí tú ya no puedes decidir nada! Perdona. Acabo de tirar mi portátil por la ventana con una nota pidiendo ayuda. No es muy normal que un ordenador se caiga desde el séptimo piso y se estrelle contra la acera, ¿no crees? ¿Eh? Debe haber un buen follón ahí abajo. Alguien debe estar leyendo la nota. ¡Asómate! ¡Asómate! Es una calle muy transitada. ¿Quién haya leído la nota? Debe estar llamando a la policía. Debe estar, te lo juro, la comisaría está a unas manzanas de aquí. Van a llegar en unos minutos. Estás a tiempo de largarte. Estás a tiempo... Pírate. Pírate. Estás a tiempo de largarte. ¡Cállate! ¡Cállate! No me dejas pensar y yo necesito pensar. ¡Cállate! Vamos a ver, no nos pongamos en el... No, amor. Cariño, ahora no grites, entre otras cosas, porque nadie te va a oír. Quieto. Vamos. Eso es aquí. Muy bien. Quieta. Tranquila, que te voy a preparar. Esto está muy bien. Eso es, aquí, date. Vamos aquí. Aquí quietecita, ¿eh? Estás quietecita, perfecto. Y si no estás quietecita, te pego dos tiros y listo. Ahora, en cuanto acabe este follón, vengo a por ti, mi amor. Eso es, ahí. A callar, ¿eh? A callar. No quiero problemas, ya lo tengo. Yo he pensado cómo nos vamos a divertir cuando... Ah, decida la cinta, la cinta. ¿Cómo nos vamos a divertir cuando venga la poli? ¿No? ¡Sí! ¡Policía! ¡Sí, un momento! Pasen, por favor. Pasen. Bruno López. Sí, soy yo. Disculpen que no le haya abierto antes, es que estaba, no he oído bien. ¿Algún problema, oficial?
Alguien encontró esto en la acera. Secuestrado, por favor. Es una broma, seguro que es una guasa, ¿no? ¿Me enseña su documentación, por favor? Sí, faltaría más, naturalmente, pero qué broma. Es una inspección de rutina. Claro que sí, sí. La importa, oficial, le importa ayudar a inclinarme porque tengo una dificultad mecánica. Sí, la señora no está en casa, ¿sabe? Y fíjese que toda la vida sentado en la silla y me sigo guardando las cosas en el bolsillo de... ¡Oh, descuido! Descuido, sí. Si no le importa, sí. ¿Podemos echar un vistazo a la casa? Claro que faltaría más, oficial, pero le aseguro que nadie me tiene secuestrado, nadie. Si me eché una manita para dar la vuelta, eso es, les voy a enseñar el hogar. Aquel es mi dormitorio. Ay. ¿A quién se le habrá ocurrido la diablura del secuestro? Es una diablura. ¿Quieren? Le sigo mostrando, si es tan amable. Sí, me echa la manita, gracias. Sí, sí. Les muestro. Aquí el baño. ¿Hay alguien más en la casa? En la cocina está el fontanero, con su radio. Ya saben los fontaneros, una raza aparte. Mírele, ahí le tiene. Él sí que me tiene secuestrado. Lleva 3 horas ahí con la radio y con el martillo. Dale que te pego. Digo yo una cosa, gente. ¿No se lo podrían llevar ustedes? Estos chapuzas de ahora no son como los profesionales de antes. Aquellos conocían bien su oficio. Esto, ahora cualquiera coge un martillo, pim, pam, pim, pom, pom, te derriba un tabique diciendo que es fontanero, es albañero, cualquier cosa. Ustedes sí tienen pinta de buenos profesionales. Cuidado, gente, cuidado con el charquito. No pisa el charquito. Espera. ¿Le queda para mucho? Ni me oye el tío, ni me oye. Tengo una necesidad, estoy un poco indispuesto y necesitaría ir a... si es tan amable, por favor. Nosotros nos vamos, ¿eh? Ay, gracias por venir, gente, muchas gracias. Si me permite una propina, me hace... No, es que... No, ah, no, perdón. Y un poquito de cerveza tampoco. Ah, no, que claro, de servicio. Claro. A sus órdenes, ¿eh? Adiós, no les acompaño más porque tengo la urgencia. Tengo que ir al... Adiós. ¡López! Te vas a tragar el papel. Me voy a cagar en tu padre, con que estoy secuestrado. Soy Bruno López y estoy secuestrado. Menudo papelón me has hecho hacer. Me cago en la... Te perdono. Es más, te lo agradezco. Sí. Casi estaba a punto de dejar que me trinquen. De vez en cuando lo hago, dejar que me trinquen. A luego poder escaparme y demostrarle que soy el mejor. Porque yo, a ver si te enteras, yo, Matías, soy el mejor. Había traído el carrito para subirte, pero veo que está bien así. Está muy tranquilo, muy cómodo. Bueno, pues yo entonces me voy a ver a Ana, porque ya seguro que no puede estar más tiempo sin mí. Que, por cierto, no me dijo el apellido. Ana, solo Ana, de momento. Voy a buscarla. ¿Eh? Vamos a ver. ¡Ana! ¡Solo Ana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Solo Ana! ¡Aquí estoy! Pero todavía estás así, mujer. Vamos, bella durmiente. Que ha venido el príncipe a despertarte. Eso es. Ahí,
Ay, eso es. Eso es. Eso es aquí. Es de gra. Vamos, vamos. Estoy aquí, Shh. Tranquila, no pasa nada. No grites, no vas a gritar, ¿verdad que no? Vas a colaborar. Eso es. Si tú te portas bien, yo me porto bien. Eso es. Muy bien. Muy bien. Que yo te quiero y me porto bien contigo. Vas a darme a mí un masaje como el que viniste a hacerle a él. No, no, tranquila, Anita, no pasa nada, no pasa nada. Todo va a ir bien. Escúchame, escúchame, Anita, escúchame. Tú, naturalmente, no sientes nada por mí, claro. Lo comprendo, ¿no? Sí, lo comprendo. Lo comprendo. Lo que pasa es que a mí me gustaría... Yo siento que... Un besito, eso solo uno, nada más, solo uno. Y yo te dejo en libertad. Sí, eso, Anita, no lo comprendo. Tienes que comprenderlo. Solo un... A mí me gustaría... Solo... Por tener... Estate quieta. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ahora me vas a dar el masaje. Ahora me vas a dar el masaje. Porque es que si no, mira, mira lo que te puede pasar, Anita. Mira lo que te puede pasar. Si no me das el masaje, tengo que... En fin. Eso. Sería una pena tener que darte la... Eso. Me estáis poniendo de mala leche cuando yo me pongo... Quieta ahí, quieta. Junta las manos. ¡Junta las manos! Me cago en la leche. Quieta ahí, quieta ahí. Sí, lo único que quería era comerme la empanada y charlar un rato. ¡Aquí abajo! Sí, no le dejan a uno. Ni le dejan reinsertarse ni leches. Ahí. Ya está. Vale. Me voy, me voy. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, macho? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Quién es el más listo ahora, hijo puta? Del ruido.
descuido. La señora Gutiérrez necesita una masajista. ¿Le parece, López? ¿Cómo será la señora Gutiérrez? Una masajista. ¿Tú crees que yo... Me tendrías que dejar los zapatos. Eso es. Un día de estos paso por aquí y te los devuelvo, palabra. Adiós, López. Adiós. Señora Gutiérrez. La señora Gutiérrez. Adiós, Anita. Adiós. Señora Gutiérrez, soy el masajista. Soy el masajista, señora Gutiérrez. Señora Gutiérrez, el masajista. Señora Gutiérrez. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados?